Señores, a la vuelta de la esquina, en este incipiente otoño mendocino que ya empieza a ver como un fresquito en la mañana, Wanda. Sí, viste, uno ya empieza a ponerse campera. Veo que vos te has puesto la pashmina, no te has dejado nada sin ponerte. Un pañolete. Pero qué lindo el otoño en Mendoza. Es lindo, hay que andar con el alma hecha un niño, decía la canción, de alguien que está relacionado con alguno de los entrevistados que vamos a tener el día de hoy. Estamos a escasos metros del centro neurálgico de la ciudad de Mendoza. Por la calle San Martín, con dirección sur, se encuentra el departamento de Godoy Cruz, donde viven cerca de 200.000 personas y es parte de lo que se llama el Gran Mendoza. Uno de los conglomerados urbanos más grandes de la provincia, que se caracteriza por mucha adrenalina, por un arte joven, por todos estos colores que estamos viendo y que te invita realmente a seguir a su ritmo. Wanda Kalisinski, la invito a tomar mi brazo como lo hago habitualmente y a recorrer las calles de Godoy Cruz. Voy a seguir. Vámonos para allá, mire. Vamos para allá. If life is driving you to drink, you're sitting there just wondering what you should think. I got some consolation for you. Caminando por la calle Almirante Brown de Godoy Cruz, llegamos a un lugar que es un ícono del teatro, no diría under, pero del teatro picante de Mendoza. Estamos en la Encosala, que tiene el nombre de una grande, el nombre de Gladys Ravalle, a quien hemos venido a buscar acá, acá, en Godoy Cruz, Mendoza. Estando la chica en su lugar, llegó el señor y le dijo: mujer, ¿cómo te atreves? No, me sale recit. ¿Cómo lo tendría que hacer? Las cejas. ¿Y este gato? ¿Quién lo baila? Buenos días. Qué bonito verlo. Qué guapa que está usted. Hola. ¿Cómo estás? Qué bonito verte. Para mí, mucho más bonito. Me la invito a sentarse en su propio lugar. Sentémonos en nuestro propio lugar. Estoy con una amiga de la infancia, con una actriz que ha sido mucho más que una actriz, una directora, una hacedora cultural comprometida con su entorno, con su gente, formadora de cientos, miles de artistas acá en Mendoza, en el país. Es una emoción para mí estar con Gladys Ravalle. Siempre tuviste una relación pésima con el poder. ¿Qué te ha pasado con eso en la vida, con el poder? ¿Por qué te has enfrentado tanto al orden establecido? Yo nací en plena guerra mundial, en el 42. Y el otro día decía que esta generación mía tiene una marca de violencia profunda. La historia del país, del 42 hasta acá, hasta el 2015, incluyendo ese periodo nefasto, terrible, que fue la dictadura militar. Cuando te crees que estás viviendo maravillosamente, aparece Menem en la vida. ¡Ay! Toquémonos las partes. Y bueno, la vida nos ha sido difícil, es difícil a nosotros. Y entre mi mamá y yo, y mi mamá y su madre, hay una diferencia sideral de cómo el mundo cambió. Y o te adaptás o te bajás del mundo. Si no manejás la computadora, te tenés que bajar del mundo. Si no sos una ciberchica, con tus 73 años, te tenés que bajar del mundo. No podría dar clases, inclusive. Tendría que estar, tengo que estar aggiornada. Y estar aggiornada es seguir peleando permanentemente por la libertad de todos, no de unos pocos. A mis espaldas tengo la iglesia San Vicente Ferrer, un ícono del departamento y la provincia por su estilo particular. Tiene un estilo gótico. Fue reconstruida después del terremoto de 1861 por sus vecinos. Así que bueno, vamos a dar una vueltita a ver qué tiene este departamento para mostrarnos.
encontrás más? ¿Desde la actriz, desde la directora, desde la maestra de teatro? Yo me encuentro más en el escenario cuando soy actriz. Ahí eso soy medularmente eso. Me descubrí, descubrí en la vida, en el escenario, que yo soy eso. En ese profundo respiro que une a un espectador con un actor, vos le podés tocar el corazón al tipo. Hasta lo mirás a los ojos al espectador. Y ese es un camino maravilloso hacia el corazón. Afortunadamente, Mendoza tiene una cantidad de actores buenísimos. Hay mucha vocación porque hay muchos que se rebelan y dicen, no, yo quiero hacer eso. ¿Qué te sigue emocionando? Me emociona la posibilidad de amarse y aferrarse a eso. El tipo que se arriesga por amor o la mujer que se arriesga por amor. Que dejás llevar el cuerpo donde va el corazón. El tipo que sigue el camino de su corazón, no el de su cabeza. Escuchame una cosa, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo se encuentra con el Juancito Comote, con la Gladys Raval? Claro, se encuentra fácilmente. Ahí está, es la calle Almirante Brown, del barrio Gombal, casi Chacabuco. Almirante Brown 755. Y nos llama por teléfono y se viene para acá. Si viene para acá, golpea la puerta ahí que tiene las dos máscaras y va a encontrar varios maestros de teatro. Sí, siempre estamos acá. ¿Quién más está, Gladys, con vos? Juan Cristóbal Comotti, ese hijo que la vida me dio tan precioso y que es muy talentoso, y debo decirlo, es uno de los directores... No le gusta mucho trabajar, ¿no? Ese es el problema que tiene, ¿no? Ah, es terrible, es demasiado... He conocido pocos tipos tan prolíferos como el Juan, verdaderamente. Es demasiado, demasiado, trabaja demasiado. A él lo mueve una profunda pasión. Cristian es otro de los profesores, Cristian Bustos, Diana Moyano. Aquí va a encontrar siempre gente muy activa que está dando clases, que está ensayando y que es un sitio donde se crece. Bueno, ¿sabes que te quiero mucho? Estoy feliz de verte nuevamente. Y me despido de una de las imprescindibles de Mendoza. Uno no puede pasar por Mendoza sin ver una barricada sin balas, sino con corazones atentos por los seres humanos, como es la Encosala de Gladys Ravalle, del Juan Cristóbal Comotti y de tanta gente linda. Así que esta mujer que nos llena el corazón de alegría y de arte vive a la vuelta de la esquina. Llegué hasta el Cine Plaza de Godoy Cruz, uno de los mitos vivientes de la cultura mendocina, para uno de esos encuentros, como siempre digo, que me muerden el corazón. No te voy a adelantar quién es, pero estoy con un grande de la música y de la vida histórica cultural de Mendoza. Voy a escucharlo un poquito. Estoy con el maestro Daniel Talquenca, pero... mucho más que maestro, el Daniel para todos. Bueno, muchísimas gracias. Es mejor, se siente más cómodo uno. Sí. Bueno, Daniel, lo primero que me cabe preguntarle, ¿cómo se le dio la música? ¿Cómo se me dio? Yo pienso que la traía en media incorporada ya, desde muy chico. Tenía muchas intenciones. Hay una cosa que siempre cuento. ¿Te la puedo contar? Sí, pero... ¿Viste esos elastiquitos que se venden en las mercerías? Sí. Yo agarraba el elastiquito y lo estiraba. Y empezaba, y hacía las melodías. Tanto, tu, 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 claro. Y la que estaba delante mío era mi mamá. Y le digo, mamá, ¿te gustó esta melodía? Le dice, nene, si no la he escuchado, me decía, no la he escuchado. Claro, si la caja de resonancia era mi cabeza. ¿Qué iban a escuchar de afuera? Así empecé. ¿Y la primer guitarra en la mano, Daniel? La primera guitarra en la mano fue la guitarra de mi papá y me ligué un cocorrón. Sí, me ligué. ¿No se podía tocar eso? No, no. No es que no se podía tocar la guitarra. Lo que pasa es que él decía, no te quiero ver más tocar la guitarra porque la guitarra antes
cuando el que tocaba la guitarra era farrista, se decía que era borracho, se decía que era trasnochador, que era de todo. O sea, la palabra bohemio no existía, ¿no es cierto? Empecé a hacer ese tipo de melodías que buscaba en una sola cuerda, que era una forma de yo querer hacer. Después, con el tiempo, empecé a mirar cómo se hacía un acorde, cómo se hacía otra cosa, y empecé. Ciclovía, ahora con Natalio García, un referente del muralismo de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Natalio? Todo bien. Contame cómo empezaste con esto de empezar a plasmar arte en paredes, muros. Me imagino que has estado pintando por todos lados. Sí, he pintado varias superficies, digamos. Empecé a los 12 años a pintar graffiti, como diversión, digamos. Nunca pensé en que iba a seguir mi carrera siempre pintando, ¿viste? Pero sí, se transforma como en un vicio un poco de eso de poner tus nombres o ver tu obra en la calle y, bueno, con el tiempo te haces profesional, obviamente. ¿Qué es lo que te motiva? O sea, ¿qué es lo que estás queriendo representar? Y depende del proyecto. Laburo mucho quizás con algunos conceptos, algunas cosas libres. Depende del proyecto que esté elaborando. Es cómo lo encaro, de qué manera. Y ha habido toda una evolución en el tema de lo que es el street art, o lo que se llama arte callejero. En un momento se pensó que era vandalismo y era bastante reprendido. ¿Cómo fue toda esa transición hasta hoy que por ahí hay municipios que tienen hasta convenciones de muralistas, que viene gente de otros lugares a pintar, como es en este caso? Claro. Sí, ha evolucionado con el tema de las redes sociales, quizás con... La gente ya empieza a ver de otra forma el arte en los muros, digamos. Ha evolucionado mucho el street art, hay eventos a nivel mundial. Daniel, ¿y cuánto ha influido su sangre de los habitantes originarios de esta tierra, de los huarpes, que sabemos que tiene sangre huarpe, en su desarrollo artístico? Muchísimo, muchísimo. Porque mientras más vas a las raíces, más avanzás. Es increíble. Y influyó muchísimo en los diálogos con esta gente que no se ha apartado de lo que es. Porque siempre un pueblo que no cuida la raíz, la identidad se deteriora. ¿Y cómo eran los encuentros con él? Por ejemplo, con el Armando. ¿Eran más bien como tertulias de café? ¿Eran con vino de por medio? ¿Era juntarse a escribir? Sí, eran a juntar, a hacer la obra, porque en Tejada Gómez integró el grupo Nacencia, donde nos encontramos y un día dice él, vamos a hacer una obra que refleje todos nuestros antepasados, lo real que ha sido en Mendoza, a nuestros viejos, decía él, le vamos a hacer la obra y va a ser la tonada larga para el país del sol. Yo daba melodías, él daba letras, yo hacía melodía, pero era un mundo... No había una fórmula. No, era una cosa maravillosa. ¿Qué hay ahora en la vida de Daniel Talquenca? Terminamos de hacer la recopilación de todos los temas que yo tengo. Gran Daniel. Y ahora va a salir dentro de muy poco, eso es lo que quería decir. ¿Un disco nuevo? Un disco, ese disco, una... ¿Tiene nombre, ¿no? El disco se va a llamar Mendoza
en guitarra. Y no sé cuál va a ser la tapa. Puente de Inca puede llegar a ser la tapa. Qué bonito. Yo puedo tomarme el atrevimiento de pedirle que me regale algo con su guitarra, maestro. ¿Y si me equivoco? No, y si se equivoca lo grabamos de nuevo. Pero no creo. Bueno, vamos a ver. Buenas, buenas. Hola, Marian. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Acá. ¿Tomando un vinillo? Tomando un vinillo. Salud. Salud. Estoy en uno de los lugares típicos de Godoy Cruz que todavía tienen ese aroma a bodegón. Estoy en la cantina del Club Andestaderes y, bueno, he venido a encontrarme con una artista mendocina que me emociona hace muchos años. Como tres. Pues jovencita. ¿Desde cuándo, Mariana, Paraguay? Desde 2008. Uh-huh. Ahí empiezo a componer canciones. Todavía ni no me llamaba Mariana Paraguay. Y empecé a tocar en octubre de 2009. Ese fue mi primer recital. Y ahí, acá estoy. ¿Y cómo fueron las transiciones esos de solista, banda, banda, solista? Y en realidad yo en ese momento, en 2008, estaba terminando mi relación sentimental con Prismal, que era una banda en la que yo tocaba, que toqué durante 8 años. Y antes había tocado en Glamour también, hasta 2003. Y la verdad es que fue como ponerse de acuerdo, como para poder ensayar con todos los horarios, las cosas, los trabajos, estudiar. Y éramos 5, fue bastante caótico. Y fue una cuestión más de comodidad esto de ser solista. Y también una necesidad artística de decir, bueno, necesito decir digo esto. Claro, de esta manera. ¿Y las fuentes de inspiración hoy cuáles son, Marian? Lo que me inspira mucho son las relaciones humanas. La amistad, el amor, como sobre todo el amor. Y el desamor, ¿no? Claro. Y tu último disco, Hilario, ¿no? Hilario. ¿Qué tal? Hermoso. ¿Desde dónde salió eso? Hilario, bueno, la primera canción que compongo, que incluso, bueno, no está en el disco, la compongo mientras estoy mezclando Los Peces, que es un disco que salió en 2012. Uh-huh. Y cuando empiezo a componer más canciones, empiezo a dar cuenta de que habían cosas en común, que yo no me había dado cuenta. Mis amigos me decían, che, esa canción se parece cuando terminan las frases a una canción del primer disco, del tiempo. Y me di cuenta que había canciones que tenían los mismos acordes, pero afinada distinta la guitarra, por ejemplo, o había varias que no tenían una forma de canción. Entonces dije, ah, mirá, están hiladas, están como conectadas. Lazos invisibles. Exacto. Y entonces Hilario se transformó en un diccionario de hilos y de lazos, ya sea entre las personas, entre mí misma, con mi yo del pasado y del futuro. Orihuela, específicamente en La Champañera, con unos acompañantes de lujo. Estoy con los chicos de Perdón Flaco, colgados del bigote. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Felices de estar aquí a tu lado, lado a tu lado. Bueno, gracias por venir, primero que nada. No, por favor. Cuéntenme, chicos, ¿cómo surge esto de Perdón Flaco? ¿Cómo se conocieron? Sí, me conocimos por Facebook. Sí. Como hicimos por Facebook, hicimos un intercambio, él vino a Mendoza, yo fui a Necochea y ahí lo conocí al Rodri y lo invité a hacer teatro acá en Mendoza. Ahí el chabón vino y ese año te ganaste, no sé, 3 premios. Y el Guille se ganó todos los premios en Necochea. hicieron un intercambio. Claro. Hicimos un intercambio y empezamos a conocernos. Esto hace 5 o 6 años atrás más. Ahí necesitábamos más gente y... Yo estaba cuidando coche afuera y, bueno, me invitaron a sumarme. Y bueno, y enganchaste y te quedaste bien. En realidad me iba mejor cuidando coche, pero... Pero bueno.
Pero te divertís un poco más. Sí, me divierto más. No. Yo estaba estudiando odontología y, bueno, los chicos fueron porque no tenían obra social, cayeron a hacer el... viste que nosotros tenemos que hacer las prácticas para ver. Sí. Bueno, yo había puesto un cartel, cayó el Guille casualmente. Y ahí me dice, no, que era actual, loco, sos muy bueno como odontólogo. Y yo era malísimo. Y yo le digo, me gusta, loco. Y bueno, empezamos a juntarnos. ¿Y el nombre? Y el nombre, dijimos, ¿qué nos unifica? Y realmente nos unifica las enseñanzas del Flaco acá en el Teatro de Mendoza. Y como nos unificaba el Flaco Suárez en todo esto, dijimos, bueno, hagámosle un homenaje al Flaco. Y no, nos íbamos a poner los mejores del Suárez. Los mejores alumnos pero del Flaco Suárez. Lo llamamos y nos dijo, no, chicos, ustedes no son los no mejores. Son. Más, realmente no sé si aprendieron las cosas. Entonces dijimos, no, perdón, se Flaco. Se enojó y le tuvimos que pedir perdón. Ese mismo... Ahí por teléfono. Y ahí mismo nos dijo, ¿por qué no se llaman así? De todas las enseñanzas que trató de inculcarnos y que realmente no pudimos llevarla a cabo. Mira, a través de la improvisación se nos han abierto puertas y disparadores, porque como decía el pelado más temprano, la improvisación no solamente es un fin, sino también es un medio para lograr una obra de teatro o para dar los disparadores al momento de la creación de una obra. Entonces, con la improvisación pudimos llegar a muchos lados. En este momento nos está yendo muy bien en eventos empresariales. Muy bien. Sí. Muy bien. En eventos empresariales con temáticas empresariales. A cada empresa que nos contrata le hacemos... ¿Preparan un guión? No, hacemos las improvisaciones de acuerdo a las temáticas que tiene exclusivamente esa empresa. Y también, lo que nos queda de tiempo, vendemos el merchandising de Perdón Flaco. ¿Y qué tenéis para vender? Encendedores. ¿Te digo los precios? Dale. Lapiceras. El encendedor con la imagen de Andrés Cassiani. Esto es un artículo muy útil. Sí, un super llavero. Exactamente. Bueno. Así que bueno, seguimos acá en la Bodega Escorihuela con esta gente maravillosa que está en el departamento de Godecruz, artistas que están a la vuelta de la esquina. Dicen que Colombia, Cali, ambiente, sonidos y ritmo, listo para la gente. Listo que te vamos a poner a gozar. Listo que te vamos a poner a vacilar. La coge caliente y no la va a soltar. Y cuando la suelte la tienen pegada. ¿Con qué sueñas? Artísticamente. No sé, creo que mantener como esa cuestión que tiene el under, que está bueno porque es real, digamos, ¿viste? No está contaminado por cuestiones uh-huh. que tienen que ver con empresas, pero llegar. Mi música gusta, a mí me encanta hacerla y con eso puedo ir a un montón de lugares. Me parece que para mí viajar a lugares distantes es lo que más quiero. Albamonde. Riquísimo vino. Este es un vino, un Malbec Syrah de la bodega Escorihuela Gascón, que estoy disfrutando muchísimo porque estamos poniéndole broche a este departamento que nos ha mordido el alma, el departamento de Godecruz.
Sí, la verdad que para mí tiene una linda mezcla Bode Cruz de lo que es lo urbano con lo antiguo, con lo nuevo del arte, que es el muralismo, que tuve la suerte de entrevistar a un grande, y después lo nuevo de lo actoral con la improvisación. Puedes cerrar en este lugar, en esta bodega Escorihuela Gascón, maravillosa, histórica, que usted podrá contarme más. Esta bodega fue fundada en 1884, es decir, tiene casi 130 años. Wow. Y bueno, de hecho es el nombre que toma el restaurante Francis Malman, un emblema para la gente que visita Mendoza, que queda acá a su izquierda, Wanda Kalisinski. Yo tuve la suerte de entrevistar a dos hitos del arte mendocino acá en Godoy Cruz, en el Cine Plaza y en la Encosala con Gladys Ravalle. Así que no tengo más que chocar las copas y decirle que le diga ahí a toda la gente que la sigue semana a semana que venga y recorra estos lugares que quedan a donde Wanda. A la vuelta de la esquina. ¡Salud! ¡Salud! Deja que lave las barbas del pez hasta donde puedas ver.